Realmente impacta el edificio que hemos, bueno, soñado, que hemos ideado, hemos gestado hace varios años para el Ministerio de Educación en este concepto de la descentralización y hacerlo en este barrio, en Islas Malvinas, y hacerlo cerca de la estación terminal y hacer un edificio de educación porque realmente el Ministerio de Educación está como disperso en tantos edificios. Vamos a ahorrar muchos alquileres. Los ministerios o áreas o poderes del Estado que más gastan en alquileres, el Ministerio, básicamente el Ministerio de Educación. Y luego le sigue el Poder Judicial, así que el próximo desafío es la Ciudad Judicial cuando podamos cerrar con Carlos todos los números que esperamos cerrar antes de fin de año. Y este es un proyecto ideado, pensado, trabajado profesionalmente por nuestra Dirección de Arquitectura y por la Secretaría al Comando de Ramiro. Así que quiero pedir un aplauso para todo el equipo que ha logrado esta obra con este diseño, con un diseño que puede competir y puede estar a la altura de los mejores diseños en el mundo. Así que estamos orgullosos de poder contar con este nuevo edificio, que también va a resolver muchos problemas de los docentes que andan deambulando por todos lados. Una oficina que queda a 3 kilómetros, 4 kilómetros, pase un trámite, después para hacer otro trámite tienen que trasladarse a otro lado. Y especialmente los docentes y las docentes del interior, ¿no? Que tienen que llegan acá a la terminal y tienen que ir y dar vueltas por casi toda la ciudad. Perder tiempo, gastar plata. Así que vamos a concentrar acá toda la atención que se merecen los docentes y las docentes de toda la provincia.